2 de la tarde con 59 minutos. Muy, pero muy buenas tardes, soy Ramiro Scotto. Muchísimas gracias por seguir tu noticiero la tarde de este martes 14 de diciembre del 2021. Voy rápidamente a la información que tiene que ver con un hombre que fue encontrado maniatado con vida, pero con severos golpes. Fue ahí en el municipio de Tlaquepaque, en Santa Cruz de las Flores. Las primeras argumentaciones que dio el sujeto a las autoridades fue que había sido privado de la libertad la noche de anoche. Aproximadamente a las 6 de la mañana, varios reportes a las cabinas de emergencia 911 indicaban que sobre la calle Francisco Villa y la calle 14 de Febrero en la colonia San Martín de las Flores, perteneciente al municipio de Tlaquepaque, se encontraba un hombre maniatado con huellas de violencia al interior de un canal de aguas fluviales, por lo que hasta el punto mencionado arribaron agentes de la policía del municipio Alfarero, quienes corroboraron que el masculino contaba con un impacto de proyectil de arma de fuego en una de sus piernas, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de los servicios médicos municipales para brindarle las atenciones al hombre de 44 años de edad, el cual le refirió a las autoridades que había sido privado de su libertad la noche anterior por sujetos que lo dejaron en ese punto cerca de las 2 de la mañana. Presentaba, además de las lesiones, hipotermia causada por el frío de la madrugada, por lo que la zona fue acordonada por policías de Tlaquepaque, quienes solicitaron a su vez la presencia del Ministerio Público para que pudiera abrir una carpeta de investigación. El hombre fue trasladado hasta un hospital para recibir atención médica. En el lugar no hubo testigos que pudieran aportar más datos sobre quienes abandonaron a este sujeto. Reportó Juan Carlos Magno. Bueno, y mientras usted y yo dormíamos, ahí en Plaza Andares, la Guardia de Seguridad Privada hizo lo propio con un par de novios. No, precisamente fueron a comprar. Y en otro hecho, del otro lado de la ciudad, un adulto mayor habría sido baleado. Una pareja de novios de entre 20 y 23 años de edad fueron detenidos robando algunas prendas de vestir, así como diversos accesorios para dama, al interior de una tienda de ropa ubicada en Plaza Andares. Ambas personas fueron detectadas por los arcos de seguridad, por lo que los guardias los detuvieron. Sin embargo, se informó por parte de los vigilantes que la pareja presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, pues se mostraron agresivos hasta que fueron sometidos por policías municipales. Trasciende que el valor de lo que intentaron hurtar ascendía a los 3.500 pesos. Un hombre de 35 años de edad fue agredido a golpes y machetazos sobre el cruce de las calles Inca y Avenida Prolongación Tepeyac en la colonia Jardines del Ixtépetl del municipio de Zapopan. Al arribo de los paramédicos, el sujeto desestimó la asistencia médica aun cuando meritaba sutura y revisión de su hombro dislocado. No obstante, el agredido indicó que fue atacado por los hermanos de su pareja sentimental, quienes no permiten que exista una relación a pesar de las lesiones. Aseguró que no interpondrá una denuncia en contra de sus atacantes. Sobre Avenida República, al cruce con la calle Felipe Ángeles, en la colonia Progreso del municipio de Guadalajara, un adulto mayor fue baleado y despojado de 40 mil pesos en efectivo por un grupo de ladrones armados. Unidades de los servicios médicos acudieron al sitio de la agresión y estabilizaron a la víctima para trasladarlo a la sala de urgencias del puesto de socorro Cruz Verde Ruiz Sánchez, en condición regular de salud. Reportó Aldo González. Habría que ver cuántos feminicidios se han dado aquí en el estado de Jalisco. Un protocolo más para la investigación se dio en Tonalá, donde el cuerpo de una mujer fue recogido por el forense. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes. Te saludo. Me encuentro en la colonia Lomas del Chalate del municipio de Tonalá, en donde te comento que al interior de un lote baldío fue localizado el cuerpo de una mujer. Fue al interior de un lote baldío de la calle El Mirador, a su cruce con la calle Cuauhtémoc Cárdenas de la colonia Lomas del Salate, en el municipio de Tonalá, donde fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 20 años de edad, el cual vecinos refirieron que previamente al hallazgo escucharon gritos de auxilio provenientes de dicho lugar, por lo que llamaron a las líneas de emergencia refiriéndoles tal hecho,
por lo que tras insistentes llamadas acudieron hasta el punto oficiales de este municipio, quienes a su llegada localizaron a la mujer en un charco de líquido hemático, por lo que la zona fue acordonada de inmediato, solicitando la presencia de los servicios médicos municipales, quienes confirmaron que la mujer contaba con aproximadamente una hora de evolución cadavérica, por lo que hasta el punto acudieron agentes del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. El asesinato será manejado bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna característica del causante. El cuerpo será trasladado hasta la morgue metropolitana para practicarle la autopsia de ley. Reportó Juan Carlos Magno. Fue con Isela Ibarra, y es que el asesinato de dos personas que parecía tenían vínculo con Jorge Aristóteles Sandoval en los hechos de su propio homicidio hace ya casi un año, pues se quedó descartado. Lupita nos explica más adelante, pero Isela Ibarra tiene el reporte. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que descartó la Fiscalía Estatal de Jalisco que el asesinato de dos hombres, uno hace 6 meses y el otro ayer por la tarde, tengan relación en este momento con la carpeta de investigación por el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la dependencia, dijo que, según recuerda, no se menciona a estos dos hombres en las indagatorias. Vamos a escuchar. No recuerdo que en la carpeta que se integra en el tema del exgobernador haya alguna referencia a estos dos homicidios que sucedieron de manera reciente, por ahí en la zona centro de la ciudad y el otro el día de ayer, parientes entre sí. No recuerdo que en la carpeta relacionada con el exgobernador pudiera haber alguna referencia respecto de ellos. Por su parte, Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal ejecutivo de investigación criminal, confirmó que el hombre que fue acribillado a balazos la tarde de ayer afuera de un restaurante en la colonia Americana en Guadalajara es hijo del abogado José Luis Tony Duarte, persona cercana a Sandoval Díaz, quien fue asesinado en un estacionamiento de la zona centro de Guadalajara el pasado 6 de junio. Méndez Ruiz resaltó que se mantiene a la espera del avance en las indagatorias para confirmar o descartar cualquier relación entre ambos hechos. Hasta aquí les dejo mi reporte, Ramiro. Gracias, buena tarde. Bueno, pues gracias a quienes nos están viendo a través de Facebook Live y lo hacen también pues participando en el chat. Gracias a Isela Ibarra por el reporte. Y en 20 días, 3 fosas clandestinas han sido encontradas en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Las autoridades siguen trabajando en ellas para dar con más cuerpos de personas desaparecidas. El día de ayer, lunes 13 de diciembre, vecinos del fraccionamiento Jardines de San Gonzalo, en Zapopan, fueron testigos de cómo trabajadores que usaban una retroexcavadora en la calle San Agustín Caloca y Santo Toribio de Romo localizaron la osamenta de una persona. Tras lo ocurrido, sus habitantes se encuentran intranquilos de saber que presuntamente vivirían cercanos a una fosa clandestina. Cabe señalar que esta es la segunda presunta fosa encontrada en el municipio de Zapopan, ya que durante el fin de semana se identificó una finca en la colonia Villas de Guadalupe, donde familiares de un joven desaparecido, a quien han estado buscando desde hace días, señalaron que en su investigación realizada sin ayuda de las autoridades, identificaron que en dicho domicilio emanaban olores fétidos y se podrían apreciar algunos restos en bolsas. Es destacable que, en menos de un mes, fue localizada otra fosa, pero esta vez en el municipio de Tlaquepaque, donde elementos de la Policía Estatal y personal forense encontraron al menos 4 cuerpos en una vivienda de Adolfo Ruiz Cortines y Manuel Alberti en la colonia Francisco y Madero. Ante estos hechos, los ciudadanos se encuentran intranquilos de pensar que debajo de sus viviendas o cercanos a ellos podría haber cuerpos enterrados con bastante tiempo de evolución cadavérica. Reportó Aldo González. Guardia Nocturna. Gracias, Aldo. Y ahora voy con Fernando Núñez en el seguimiento de esta investigación especial que acompaña a los padres de una víctima de desaparición forzada. Recuerda usted que el día de ayer a esta misma hora le daba cuenta sobre el hallazgo de un cuerpo que presuntamente es el hijo de esta familia que había sido encontrado en una finca y las autoridades, aún cuando fueron alertadas, no habían llegado. Bueno, pues siguen
siguen clamando justicia, pero también atención real de parte de las autoridades que en el discurso advierten y dicen que están cercanos a estas víctimas, pero que en los hechos es todo lo contrario. Tuvieron que pasar 48 horas para que la autoridad correspondiente decidiera por fin cumplir con sus funciones, luego de que una familia aterrada y desesperada rogó por ayuda tras la incansable búsqueda de un familiar desaparecido y alertó a través de múltiples llamadas a la línea de emergencia y ante la Fiscalía del Estado la posible localización de una fosa clandestina donde irónicamente yacía la esperanza de encontrar por fin, luego de una agobiante agonía, a su familiar. El hecho ocurrió el pasado sábado 11 de diciembre del presente año, cuando una familia salió a las calles de la colonia Villas de Guadalupe en el municipio de Zapopan, motivados por la incansable fe de encontrar a su ser querido, y tras una exhaustiva búsqueda en lotes baldíos y viviendas abandonadas, fue que llegaron hasta una finca en obra negra marcada con el número 4304, ubicada al cruce de las calles Petronilo Cisnado y María Inés Martínez. Fue entonces que de manera anónima fueron alertados sobre olores fétidos y la tierra removida al interior de dicho domicilio, en el cual se podría apreciar lo que aparentemente se trataba de un cuerpo semienterrado. La desesperación, el pánico y la indescriptible tristeza se convirtieron por un momento en una amarga esperanza, una vez que la familia logró corroborar los desagradables olores que emanaban desde el interior del domicilio. De inmediato, la familia alertó a las autoridades mediante la línea 911 y dio aviso a la Fiscalía del Estado, pero en ningún momento la autoridad se hizo presente. La familia tuvo que esperar 2 días hasta que alguna autoridad arribó hasta el domicilio y nuestras cámaras fueron testigo de ello, pues la indignante, preocupante y sobre todo inhumana falta de interés por parte de la autoridad fue reportada a nuestra área de redacción. El pasado domingo 12 de diciembre acudimos para corroborar el hecho y entablar una conversación con los familiares, quienes mencionaron ante nuestras cámaras que habían pasado la noche resguardando la finca a pesar de los grandes riesgos, pues la preocupación de que la vivienda fuera invadida o se modificaran los indicios en su interior era más grande que la preocupación por su seguridad, y todo ello debido a la falta de atención de las autoridades. Ayer nos dijeron que olía feo aquí y encontramos unas bolsas en el patio. Le hablamos a la patrulla y que no pudieron hacer nada. Ahorita vengo de la fiscalía y que ya vienen para acá, pero pues todavía no han llegado. Que esto va a tardar mucho. Lo que yo quiero es que pues que rápido sea esto, porque ayer nos dejaron sin nadie. Nosotros nos tuvimos que quedar aquí para que no se lleven las bolsas, es mi preocupación. Fue hasta el lunes 13 de diciembre cuando uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan acudieron por la tarde para atender el reporte e hicieron el aviso a agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco y personal forense, quienes acudieron hasta el domicilio para realizar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, trasciende que se habría localizado un cadáver que se encontraba en bolsas negras, desconociendo la edad, el sexo y las causas del fallecimiento, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para realizar la autopsia que marca la ley. Un descubrimiento que fue hecho por una familia desesperada que decidió hacer el trabajo de la autoridad ante la angustia de que su ser querido se encontrara desaparecido desde el pasado 26 de julio del año en curso y que al día de hoy espera una respuesta por parte de la Fiscalía del Estado y por parte del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez, así como la autoridad correspondiente sobre los resultados en las investigaciones. Gracias, Fernando, y ahora voy con Juan Carlos Magno, y mire lo que pasó. Esto ocurrió en Lomas de Guevara. Ahí fue detenido un hombre en pleno robo. La policía de Guadalajara actuó a tiempo. Ramiro, te comento que en la colonia Lomas de Guevara fue detenido un hombre, el cual fue sorprendido al interior de una finca. Ya tenía varios objetos en su poder. Al interior de un domicilio deshabitado de la calle Eulogio Parra, su cruce con la avenida Rubén Darío, en la colonia Lomas de Guevara del municipio de Guadalajara, fue sorprendido por oficiales de la comisaría preventiva de este municipio, Ramiro Roberto N., de 35 años de edad, sustrayendo objetos de dicho domicilio en flagrancia, luego de que un reporte al 911 realizado por el propietario de dicha finca
refiriendo a los gendarmes que se escuchaban ruidos extraños al interior, por lo que solicitó la presencia de los oficiales, quienes a su arribo localizaron al hombre con varios objetos en su poder, entre ellos una bomba de agua, un calentador y cables eléctricos, por lo que al momento fue arrestado en el lugar y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación legal. El afectado refirió a las autoridades que los daños causados a su vivienda estaban cercanos a los 200,000 pesos. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias, Juan Carlos. Fernando Núñez nos habla ahora de lo que ocurrió en Río Nilo y Patria. Ahí una policía vial lamentablemente fue atropellada. El cruce de la avenida Río Nilo y la avenida Patria en los límites del municipio Tonalteca, el municipio de Guadalajara y el municipio de San Pedro Tlaquepaque fueron el escenario donde esta mañana una oficial de la policía vial resultó lesionada tras ser atropellada por una camioneta. Trasciende hasta el momento que el oficial se encontraba en el cruce mencionado debido a la falla de semáforos en la zona. Y fue entonces en un momento desafortunado cuando el conductor de una camioneta intentó integrarse de la avenida Río Nilo hacia la avenida Patria, con sentido hacia la nueva central camionera, que ocurrió el accidente. Tras tener conocimiento del hecho, los servicios de emergencia se movilizaron hasta el lugar indicado para brindarle las atenciones a los afectados. La oficial, de aproximadamente 22 a 25 años de edad, fue trasladada para recibir atención médica con lesiones en cadera, piernas y brazos. Mientras tanto, el vehículo involucrado quedó bajo el resguardo de la policía vial. Mientras tanto, se llevaban a cabo las investigaciones y las diligencias pertinentes. De manera extraoficial, se refirió que el oficial se encuentra estable y en estado regular de salud y que aparentemente todo podría quedar en un trámite de aseguradoras. Reportó Fernando Núñez. Bueno, pues gracias a Fernando Núñez. En el tema nacional hay por qué preocuparse. No era un asunto que pudiera llegar tan pronto. Se esperaba para finales de este mes, enero, todavía febrero. Ya comienzan en algunos estados del país las alzas en los contagios por COVID. Este martes el gobierno de México reconoció que existe una tendencia al alza en los contagios de COVID-19 en algunos estados del país, aunque en el resto de México se mantiene a la baja. Los estados afectados se encuentran en el norte de nuestro territorio y son Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Aguascalientes, ubicados en semáforo amarillo por nivel medio de riesgo epidémico. Así lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. México acumula 3.9 millones de contagios y casi 297 mil muertes confirmadas. Además, se confirmó la llegada de la variante Omicron el pasado 3 de diciembre, pero se mantiene un descenso en los contagios desde el pico de la tercera ola, que se alcanzó entre los meses de julio y agosto. Por ahora, solo hay cerca de 17 mil casos activos, es decir, personas con síntomas de COVID. Según estas fuentes, hay una ocupación hospitalaria de 15% en camas generales, una reducción del 90% frente al pico máximo. López-Gatell afirmó que el gobierno de México ha recuperado un ritmo acelerado de vacunación, con más de 500 mil dosis aplicadas cada día. El país ha aplicado 137.9 millones de dosis a 80 millones de personas. Reportó Alberto García. Déjeme ir hasta el mes de mayo de este año. En un discurso, Pablo Lemus Navarro, entonces candidato a Guadalajara, y bueno, pues ahí en su Zapopan, habló acerca de una situación que hoy se convierte en noticia. No es un mame, es un asunto que se habló ahí y de los que pocos escucharon, muchos lo oyeron, y tenía que ver con el Atlas campeón. En Zapopan, como presidente municipal, hicimos que las Chivas lograran campeonato de Copa, de Liga, Conca Champions y la Femenil. Y hasta los charros de Jalisco fueron campeones. Y en Guadalajara voy a hacer al Atlas campeón. Y en esta lógica de campeones, también el Atlas va a ser campeón en Guadalajara. Me tocó en Zapopan, fui campeón de Copa,
de liga contra Champions y la femenil. Ahora voy a ser campeona de Atlas, hombre. Y en Guadalajara, yo voy a ser el Atlas campeón. Aunque los colores puedan ser distintos, nuestra vocación de triunfo y de amor por la ciudad nos hará conquistar y se los garantiza el próximo triunfo del Atlas en Guadalajara. Bueno, saludamos a Pablo Lemus Navarro, muy villamelón el asunto, porque pues él es Chiva, pero bueno, pues bienvenido el discurso y ahora la realidad. Y por cierto, algunos Chivas ayer en el festejo del Atlas en el club, en donde se destapó la botella de whisky, algunos colados y otros convencidos de que en estos momentos, y lo aceptan, pues el Atlas está de moda. Gracias por el favor de su atención. Edith Díaz de León también está de moda. Y, sí es cierto. Me dice Mario, nuestro productor, que las rapidiñas siguen a continuación. Hay fútbol femenil y la final es regia. Las rapidiñas. Bienvenidos a las Rapidiñas Deportivas para tu noticiero. Yo soy Mario Cobos y arrancamos con la información. El Atlas no pudo concretar otra final y cayeron ante Rayadas en la semifinal de la Liga MX Femenil. Las de Monterrey vinieron de atrás para remontar 2-1 a las rojinegras en el Gigante de Acero con un 2-12 en el global. Enfrentarán ahora a Tigres Femenil en otra final regia, la quinta en historia de la Liga Femenil. Después de darse a conocer los brotes de COVID-19, tanto en el Tottenham como en el Manchester United, este lunes la Premier League siguió dando malas noticias. La liga inglesa confirmó que encontraron 42 casos positivos en las pruebas realizadas del 6 de diciembre hasta el 12. Con esto, la liga tambalea y podría ser suspendida. Terminamos con la NFL. Ayer tuvimos un partidazo en el Monday Night. Los Rams de Los Ángeles derrotaron de visita a los Cardenales de Arizona 30-23. Con ello le quitaron del primer lugar de la Conferencia Nacional, que ahora pertenece a los Empacadores de Green Bay. Ahora nos quedan 4 semanas de emociones en la temporada regular y a partir de esta semana tendremos juegos el sábado. Con esto despedimos las rapidiñas. Hasta la próxima. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Edith Díaz de León le espera después de las 8:30 de la noche en la segunda de Tu Noticiero. Yo soy Ramiro Escoto, prácticamente en la semana de despedida de esta temporada, la que corresponde al 2021 de Tráfico ZMG y de Tu Noticiero. Así que el próximo viernes 17, damos las gracias y nos vamos hasta el próximo año. Gracias por el favor de su atención. Buen provecho. Son las 3 de la tarde con 22 minutos. Soy Ramiro Escoto. Está usted informado.